Hola, buenas tardes. Buenas tardes para todos y cada uno que ya está sintonizando Farándula TV Show desde Los Ángeles, California. Mi nombre es Ismael Galván y estamos aquí con mi compañero de cabina. Pues Antonio Portillo, pues es un placer, Ismael, estar una vez más aquí en Farándula TV Show USA, trayendo lo mejor del espectáculo, deporte, ¿no? Y muchas cosas más. Así es, efectivamente. Pues bueno, ahora tenemos algo más por hacer. Por eso es de que ahora estamos comenzando nuestro programa una hora después, pero ya saben, estamos con todos ustedes. Y pues ahora les traemos algo diferente, lo cual pues no lo tenemos aquí presente a este señorón, el cual pues vamos a esperar una llamada para poder pasarlo al aire, para que también salude todo el público de Farándula TV Show USA, el cual... pues hay bastante información que a todos nos importa, principalmente. Así es de que deseamos que hoy, este fin de semana, se la pasen al 100% o al millón, como luego decimos, en compañía de toda su agradable y bonita familia, con sus amistades. Y pues bueno, deseándoles también una buena y bonita, feliz Navidad, próspero año 2017. Que todo lo que haya pedido, todo lo que usted quiera, pues que Dios le dé el propósito de poder hacérselo realidad, lo mismo que deseamos para todos ustedes. Así es de que, pues bueno, ¿qué nos tienes de nuevo para hoy, Tony? No, pues acuérdate que ahorita está Rosel América ya en el Mundial de Clubes, ya su participación viene, ya están por allá, ya instalados en Japón, ¿no? Sí. Pero después también, después de terminar el Mundial de Clubes, depende cuánto avance, tiene que venir a México, porque tiene que venir a disputar la final. Ajá. Con los Tigres de Nuevo León aquí en México, ¿no? El primer juego es en el Estadio Azteca y cierra la finalísima en el Volcán, ahí en Monterrey, Nuevo León. Así es, efectivamente. Oye, no sé si hayas mirado por ahí la publicación que han estado pasando bastante de uno de los jugadores de la selección mexicana, un muchacho japonés que el mexicano se sorprende que el japonés le esté hablando directamente en español, pidiéndole su autógrafo y diciéndole que le gusta su actuación o cómo trabaja él en el fútbol. No, lo que pasa es que mire, que aquí digamos, es lo que le digo, por ejemplo, un artista no tiene nacionalidad, también sí. un futbolista, llamemos un boxeador, a veces puedes tener un fans en cualquier país del mundo y es tu fans número uno, por eso uno pues debe de tener relación con toda la gente, ¿no? Y qué bonito eso, que un japonés, ¿me entiendes?, lo tenga en estima a este futbolista mexicano, ¿no? Sí, imagínate, bueno, principalmente para este muchacho, que una persona extranjera, principalmente de Japón, cosa que no se esperaba, y aparte de eso, que no tuvo que utilizar traductor ni nada, sino que él directamente lo traía anotado ahí en su libreta, y en español le está diciendo que pues le gusta cómo juega, cómo vacila con la pelota y todo, cómo trabaja, y más aparte decirle que le ponga su nombre, su autógrafo, en una de las camisetas de él. No, pues imagínese, pues qué honor, ¿no? ¿Sí? Y aparte pues, pues es un honor tener un autógrafo de un futbolista, de un deportista en sí. Sí, como imagínense tener un autógrafo del Michael Phelps, ¿qué sería? No, pues oye, es algo ya, digo, cuando menos tener un autógrafo de una persona así, es algo para la historia. Y sí, ¿no? Y fíjense que lo de Michael Phelps es grande, porque para que alguien rompa ese récord de ese tipo, está en chino, sabe que tiene, son 28 medallas. 25 de oro y 3 de plata. Estamos hablando del superhombre, pues, de esto de... y sabía que el Michael Phelps tiene origen, cierto origen salvadoreño. ¿Sí? Sí. Michael Phelps, el uno de los abuelos, es salvatrucha. Ok, no, pues de todas maneras, digo, mientras que tengan sangre latina, sí, como exacto, luego decimos, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues también, ya con el simple hecho que tenga sangre latina, pues, digo, aparte de todo, es mucho más querido también. Sí, no, y le preguntaron al Michael Phelps que si había ido a Salvador, y dijo que sí. Oh, que sí, se había bañado en un río por allá y no sé qué. Pues dijo pues que pues
el abuelo lo había llevado y sí. Si se da cuenta que el tipo tiene pelo negro. Sí, exacto. No es rubio. No es rubio ni tampoco está chino como, ¿no? Como el afroamericano, ¿verdad? Exacto, entonces ahí es donde que sí tiene genes sí. De latino, pues. Sí, tiene sus raíces principalmente y pues qué bueno, hombre. Así deseamos que toda la demás gente, todos los deportistas que van empezando también, que se vayan fijando en eso, que nunca pierdan esa humildad, nunca pierdan el piso, porque hay algunas personas, o habemos algunas personas de que ya porque tenemos una cosa u otra, empezamos a perder el piso y eso no nos lleva a ningún lado, sino que simplemente todo el tiempo hay que ser amables y atentos, sí. Principalmente con el público, claro. Porque el público es el que nos levanta, que nos da de comer, nos viste y nos pone donde poder, donde tenemos que estar. Y a la vez, si no somos gente con ellos, claro. Lo mismo pasa, nos da para abajo. Sí, y para levantarse uno de ahí, cuesta. Cuesta. Así es de que, pues bueno, para todos nuestros radioescuchas de Farándula TV Show, les hacemos ese hincapié que siempre, siempre estén pensando en la humildad. Uh-huh. No perder el piso principalmente. Oiga, y ese luchador que le estaba diciendo a Antonio Aguilar, ¿no será su hijo? Porque yo no hubiera aparecido, usted no sería un gen que usted soltó por allá. Sabes que, pues bueno, no nada más tú me ha preguntado eso, sino que también por ahí dos que tres personas, entre ellas, bueno, más bien fueron tres mujeres, me dicen, a mí se me hace que ese luchador viene siendo familiar suyo o es su hijo. Les digo, no puede ser, porque pues, digo, está bien que me guste la lucha, ¿verdad? El box. Lucha Villa, Lucha Reyes, atiende los dos. ¿Sabes qué? Las tres. Las tres. Entonces pues, les digo yo, no puede ser, porque pues bueno, tal vez Bueno, Ismael, vamos a cortar un poquito, tenemos una de las grandes figuras de la composición en este momento, al aire aquí. Señor Teo Villa, bienvenido Teo, aquí a Farándula TV Show, USA. Teo, ¿bueno? Sí, estamos ya al aire, Teo. Saluda a tu público. Pues claro que sí, Tony. Gracias por darme esa gran oportunidad de estar al aire con ustedes. Quiero enviar un saludo cariñoso a toda la gente bonita de aquí, de todo el estado de California y todos los Estados Unidos. Muchas gracias, de verdad. Mi nombre es Teo Villa. Compositor de algunas agrupaciones como la Arrolladora, Andrés Limón, Pesado, Cardenales de Nuevo León y por ahí otros más que están interpretando mis canciones. Y sí que está pesado, señor Teo Villa. Buenas tardes, le habla Ismael Galván por aquí desde cabina de Farándula TV Show USA, el cual pues le damos las gracias por aceptar nuestra invitación vía telefónica. Y pues qué bueno que nos está dando esa bonita información para que pues también toda la gente sepa el nombre del compositor, del autor de esas bonitas canciones que tocan diferentes agrupaciones. Díganos el nombre de algunos temas, Teo, de algunos temas de los grupos que le han grabado y los nombres de algunas de las canciones. Bueno, pues de las canciones más sonadas en la radio, de los Puritos Huesos con la Arrolladora Banda de Limón, que son tremendas. Uh-huh. México y aquí en Estados Unidos y en varias partes del mundo, y por ahí el grupo Pesado que me llevó a los premios BMI con un tema titulado Ajuste de Cuentas, con la agrupación Vagón Chicano que también me llevó a los premios BMI, con el tema Cómo Arrancarte, la banda Pachuco, también son 5 premiaciones que me han dado, gracias a Dios, en BMI como al premio a los compositores con las canciones más tocadas en la radio. Y de verdad les agradezco de todo corazón a esta llamada, es muy importante para mí pues compartir con ustedes un poquito de mi trayectoria como compositor. No, pues Teo, y la verdad, pues la verdad es un honor que sea amigo de aquí de Ismael y mío, porque eres una persona humilde a pesar de los logros grandes que te haya cantado como Lalo Mora, Invasores, Cardenales, Noelia, sigues con los pies en la tierra y qué bonito eso, ¿no? Sí. No, pues muchas gracias, Tony, yo te tengo mucha estimación, desde el principio de mi carrera tú siempre me has apoyado, has brindado nuestra amistad y eso para mí pues es muy valioso y de verdad que te agradezco de todo corazón, que sigas siendo mi amigo, que sigas ahora sí que apoyándome
Mira, Teo, aquí hay un cantante que en los eventos canta una de las canciones suyas. Aquí que los salude, se llama José Luis El Zarco. Hola, Teo. Buenas tardes, Teo. Mi nombre es José Luis El Zarco y le doy gracias por haber creado esa famosa canción que se llama La Media Naranja, que es una canción de mis preferidas. Al rato estaremos en un evento dedicado a la Virgen de Guadalupe y ahí cantaré con todo gusto la canción de Media Naranja y gracias por haberla creado. Claro que sí, sí siguen gustando, señor Teo Villa, y pues bueno, así como por acá este gran amigo también, ¿no?, agraviando al presente que tenemos aquí, ¿verdad? Él es uno de los cantantes también que pues humildemente están cantando uno de sus temas, así como todos los demás que ya tienen grabaciones de sus bonitos temas, y esperemos que pues... Que nos siga deleitando con todos esos temas que usted directamente sabe escribir. Pues muchísimas gracias de todo corazón. Pues estamos tratando de meternos en el corazón del pueblo. Mi estilo de componer es identificarme con toda la gente que vive la vida cotidianamente. Pues a cuántos no nos pasa que de repente tenemos una historia parecida a las canciones que escribo, ¿eh? Y eso es algo maravilloso para mí, pues más que el dinero, esa satisfacción de saber que mis canciones pues están poco a poquito trascendiendo y pues de verdad que agradecido, muy agradecido con Dios por esta oportunidad tan grande que me ha dado de componer, porque es algo natural, que fluye natural, entonces sí. Así es, efectivamente, pues bueno, por ahí primeramente dándole gracias a Dios, que sin Él no podemos hacer ni tampoco somos nada, ¿verdad? Así es de que, pues bueno, esperemos que pronto nos esté acompañando directamente aquí desde cabina, ¿verdad? Para que toda la gente que nos esté mirando por ahí en diferentes medios de comunicación, que ya estamos saliendo por ahí, estamos en YouTube, estamos en Facebook Live, estamos en Instagram y en algunos otros medios de comunicación, y pues estamos internacionalmente para todo el mundo, y toda la gente pues ya está a la escucha también de todo lo que nos está comentando por acá el gran compositor Teo Villa. A ver si le mando un saludo de Navidad y Año Nuevo a nuestros radioescuchas de aquí de La Farándula TV Show. Claro que sí, con mucho cariño, les deseo de tu corazón una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo a toda esa gente bonita que sintoniza TV Show. A ti, Antonio, gracias por tu amistad y también un fuerte abrazo. Esperemos pronto por ahí tener la dicha de estrechar la mano y pues echarle ganas, seguir picando piedra, mi amigo. Claro que sí, Teo. Bueno, pues Teo, fue un placer haberlo tenido aquí en la Farándula TV Show y a ver cuándo nos acompaña pues aquí en vivo, ¿no? Para una entrevista exclusiva para Radio Caracol en Colombia también. Claro que sí, Tony, con mucho gusto, nada más díganme qué día y yo estaré ahí con ustedes con muchísimo gusto. Claro que sí, señor Teo, y por ahí por medio de Toño, bueno, cualquier día por ahí nos miramos y ya nos ponemos de acuerdo para esto y poder tenerlo por acá con nosotros acá en cabina. Así es de que mientras tanto, pues le agradecemos infinitamente el cual nos haya tomado esta llamadita para poder presentarlo aquí, aunque sea por teléfono primeramente, que ya pronto estará aquí en los estudios de Farándula TV Show. Muchísimas gracias, señor Teo Villa. Le deseamos lo mejor y desde antes una feliz Navidad y próspero año 2017. Y aquí Ismael dice que para Navidad va a bailar en Oscurito Hueso con Arrolladora. ¡Ay, no más! Claro que sí. Eso. Claro
pues muchísimas gracias, de todo corazón, muchas gracias por la molestia de darme esta entrevista, este vía telefónica. Para mí es mucho, muy importante, porque Diosito me los bendiga y aprovecho para enviarle un saludo a toda la gente bonita que está sintonizando en este momento. Que show. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias, señor Teo Villa. Así es de que, pues bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Dios le bendiga. Igualmente, hasta luego. Ok, pues bueno, así es como tuvimos ahora la dicha y el placer de poder tener en entrevista. Gran figura. Aunque sea vía telefónicamente, ¿verdad? Una gran figura de la composición. Unas canciones muy bonitas, principalmente esa de la media naranja. Oh, sí. Y la de En los purititos huesos. A ver, cántale vivo la media naranja, vente a cantarla. A ver, viene por acá otro de los grandes cantantes y compositores también por ahí. Para que sepan la gente de qué estamos hablando. Ay, señores, muy buenas tardes. Mi nombre es José Luis El Zarco y cómo de que no, para todos ustedes. No me bastan mil palabras para decirte lo que guardo para ti en mi corazón. No me alcanzaría la vida para amarte sin medida. Eres tú lo más lindo que me pasó. Y la gente siempre habla por hablar. Y todos dicen que yo soy solo un Don Juan, que he tenido mil amores y que ando de picaflores. No hagas caso, a ti te quiero, de verdad. Repítelo. No me bastan mil detalles, ni caricias. Y en mi canto yo te explico mi sentir. Que te extraño y que te quiero, que de verdad sin ti me muero. No hagas caso, a ti te quiero, de verdad. Gracias para todos ustedes, cuídense. Claro que sí, muchísimas gracias por aquí. Muchísimas gracias por aquí a José Luis El Zarco, que pues bueno, nos estaba interpretando un pedacito por aquí a capela, una de las canciones que tiene por allá. Me refiero a un pedacito de mi maestro. El gran compositor Teo Villa, ¿verdad? Y pues bueno, por ahí le agradecemos también al señor Teo Villa, que por ahí estaba a la escucha, o más bien está a la escucha, ya escuchó también por ahí a este muchacho, y pues bueno, tanto uno como el otro, al igual que nosotros, estamos felices y contentos. Aunque haya sido un pedacito, pero bueno, también ahí se los tenemos ya, claro, para todos ustedes. Ah, pues claro que pues un saludazo para el señor Teo Villa, pues una persona de verdad muy sencillo, señor, ¿verdad? A pesar de ser alguien súper famoso ya como compositor, tiene los pies en la tierra este señor. Así es, efectivamente, y pues digo, una persona muy humilde. Que no anda ahí, como luego decimos, algunas personas que andan ahí bien entacuchados, promulgando por la calle, yo soy esto, yo soy lo otro. No, bien humilde la persona, si le preguntan a él por algo, primero dice que no y que no, pero pues ya bajita la mano, ya nos empieza a platicar ahí sobre los temas que tiene. Y pues yo creo que vamos a ir a un corte musical, mientras tanto nos vamos a dejar por ahí con una de las bonitas canciones. Así para que pues tengan por ahí algo que escuchar de nuestros artistas. Son diferentes artistas los cuales van a estar pasando por aquí por cabina de Farándula TV Show USA, para todos ustedes, que también los vayan conociendo, de voz, música, y ya pronto también los tendremos por aquí directamente para todos ustedes, por medio de las cámaras, para que los vayan conociendo de sus caras, principalmente la voz. Así es de que regresamos con todos ustedes. Mientras tanto, vamos a escuchar este bonito tema. Sí, lo que pasa es que estaba al aire en una radio, ahorita lo estoy contestando para atrás. Aquí estamos. Okay. Sí, no, lo que pasa es que... No nos quiere llevar aquí a la radio, oiga, para tener una entrevista exclusiva. Pues ahí le damos las gracias infinitamente por ahí a este gran... Ahorita que vamos a tener a Teo Villa, hombre, no, pues usted es de los grandes, hombre. Que nos hizo el favor de aceptar una llamada que le hicimos. Y mire, Dios, ¿por qué no lo ponemos al aire ahorita, ya que estamos... Ahorita lo ponemos unas preguntitas nada más. Si no quiere, pues no. Vamos a,
a tratar de... ¿Ahora qué? ¿Al ratito? Aguántenos un ratito, ahorita que regresemos ya lo tenemos usted también. Vamos a tratar de contactar por aquí a otra persona. Sí, aguántenos también ahorita. Así es de que, pues... Sí, sigue hablando. Así es de que, pues, vamos a traerles, como les decimos, diferentes cosas, tanto del deporte como de la música y algunos otros deportes, digamos, otros comentarios, porque por eso es Farándula, Farándula TV Show USA, para todo el mundo, no nomás para ciertos lugares exclusivos, ¿verdad? No, y aparte, pues, nosotros cuando hablamos con aquí con don Gabriel, ¿no?, y usted, y platicamos que vamos a traer lo mejor del medio, ¿no?, tanto artistas que comienzan como figuras de la así canción, compositores, deportistas. Y ahorita acabo de hablar con el señor Alejandro Rubio, sí, uno de los grandes arreglistas internacionales que hoy en la tarde nos va a acompañar aquí en el Magno Evento. Okay. Y pues ahí para que... ya tiene mucho rato que se quieren conocer, Luis me dijo, sí. Y ahí dice, quiero conocer a Ismael, a ver. Ande, pues. Pues sí, vamos a estar listos por allá para toda la gente que nos quiera conocer, tanto a Antonio, a don Gabriel y a mi persona. Pues bueno, les hago la cordial invitación para este Magno Evento. Que es, bueno, ya está ahorita, va a ser sábado y domingo, celebrando a nuestra Virgen de Guadalupe. Vamos a estar por aquí es el 6012 de la Seville Avenida, aquí en Huntington Park. Por ahí las personas que quieren agarrar completamente la dirección es la Iglesia Santa Marta, la dirección es 6012 Seville Avenida, Huntington Park, California, código postal 90255, así para que si gusta y quiera llegar ahí a conocer y escuchar los artistas que van a estar presentándose hoy y el día de mañana. Ahora empezamos por ahí como para las 2:30 de la tarde, y empezaremos con nuestra lluvia de estrellas que nos va a estar deleitando ahí con su bonito repertorio de canciones. Así es de que los esperamos por ahí, como les digo, para que no nos falten, no nos fallen. Los esperamos por ahí. Si estamos por ahí hablando en el micrófono, estamos en un lado, ustedes arrímense, acérquense, salúdenos, así como luego decimos, el micrófono no muerde, nosotros tampoco, simplemente queremos saludarlo y saber que asistieron a ayudar ahí también para esta noble causa también, que es del evento de la Iglesia Santa Marta por motivo de la Virgen de Guadalupe. ¿Es así, Tony? Oh, pues claro que sí, oiga, y ese numerito de teléfono que guardó la Lady Centella, que hablo con ella, pues, suelte aquí a nuestro público. Ah, bueno, pues... es una gran luchadora, Lady Centella, a la cual mandamos un fuerte abrazo, un buen saludazo, un abrazo rompecostillas. ¿Pero qué le parece si hacemos una lucha entre usted y ella, pues? ¿Qué me dice? ¿Se anima? No, pues de animarme sí, nada más que pues yo no tengo que apostarle. ¿Qué, digamos que cabellera? ¿Cuál cabellera? Yo sé que le voy a apostar. Apuéstele a la tejana. ¿Contra qué? Pues contra... ¿La máscara o la cabellera? No, pues usted decide, pues qué. Ok. Y pues ya, usted tiene el teléfono, pues a mí no me lo quiso dar, pues. No, te lo quiso dar. No, dijo, no. Dice, tú ya Chicken Gómez. Ande, pues. Ya, Ismael, le digo, caray. Okay. Esta Lady Centella. No, pues un saludazo a Lady Centella y la verdad fue un placer, ¿no? Sí. Y le quitó la máscara de Mr. Átomo, ¿no? Sí, pero es que el tipo se pasó de la raya, oiga, golpeando hacia una mujer, es medio... ¿Sabes que la gente ya casi lo madreaban al Mr. Átomo? Porque... Sí, pero es que digo estuvo bien que lo hayan descalificado ahí en la segunda caída, sí, porque le estaba dando patadas recios a la mujer, eso sí. Ya no... Pues es una mujer, cuando un hombre se mira, ¿verdad?, medio feo, ¿no? Y sí, porque el público se empezó a prender. Se empezó a prender porque el tipo empezó a darle patadas y puñetes a la mujer, a una mujer, pues. Era máscara contra máscara, pero en un descuido en el tercero y que se... Sí, es que mira, por ejemplo, una lucha tiene que ser nada más lucha, no estar golpeando, mucho menos una mujer. No, pues y entonces, eran golpes. Todo eso que estaba haciendo el Mr. Átomo,
desgraciadamente estaba fuera de contexto. Sí. Una lucha es cuerpo a cuerpo y solamente ejercer lo que es la lucha. Exacto. No tirar patadas, no dar cachetadas. Bueno, hombre contra hombre, pues sí, ¿no? Porque sí. Esa es la lucha libre, pero esto era una mujer contra un hombre y era máscara contra máscara, ¿no? Yo sé que era una máscara contra máscara, pero era de pues, darle un poquito de consideración a aquella mujer. Pues. Sí, oye, pero ya en la tercera caída se descuidó el átomo, oye, que lo agarra de allá y se prende, sí. Se prende el cerro, no, pues de volada empieza el público bien a todo dar, aplaudir y todo y gritar que Lady Zendaya. Lady Zendaya, no, pues también Lady Zendaya se prende junto con el cerro, no, pues se lo agarra. No más que pues lo malo que ella no puede aplicar la llave del poblano. Exacto. Eso fue lo que le faltó, que si hubiera sido hombre, le aplica la llave del poblano al sí, átomo. No, pues imagínense, qué cara más fea el desgraciado, ¿no? Oh, o sea, sí. ¿Para qué le quitar la máscara? Póntela de vuelta, decía. No, a ver, hágalo luchísticamente, ¿cómo diría usted esa anuncia la pelea de Mister Lady Zendaya contra Mister Átomo? A ver. ¿Tú quieres que la diga más o menos cuando va a comenzar? Exacto, cuando va a comenzar y cuando termina, a ver. No, pues simplemente desde un principio se le dice: buenas tardes, mi querido público. Con ustedes tenemos aquí a Mr. Átomo en la esquina verde. Por el lado rojo tenemos a Lady Zendaya, la cual viene a quitarle lo incógnito a Mr. Átomo, que se viene creciendo como si fuera un río sin caudales, pero aquí la Lady Zendaya le va a quitar hasta lo que trae en los morrales. Pero ahí le está faltando algo, que dijo algo más. Hubiera dicho que Antonio Portillo era el compañero, el acompañante de Lady Zendaya, pues. Ahí. Oye, es que todavía no termino. Órale, todavía pues. No termino. Bueno, la cosa es de que pues estamos acá narrando algo de esa bonita, contienda luchística de Lady Zendaya contra Mr. Átomo, lo cual pues bueno, seguimos. Y como les decía, en esta esquina tenemos en la esquina roja tenemos a Lady Zendaya, la cual su segundo, o más bien quien la maneja, Lady Zendaya, nada más y nada menos que Mr. Portillo. ¡Levanta la mano! Claro que sí, así es de que pues bueno, vamos a empezar la contienda. ¿Está listo Mr. Átomo? Lady Zendaya, están listos. Clic, 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 clic. Dale. Ahí andan en friega ya los luchadores y todo. Pues bueno, en total, la primera sí se la llevó el átomo, ¿verdad? Con todos sus artimañas. El feo ese, dígame. Pues sí, entonces, total, ya empiezan con la segunda, lo cual no hubo mucho tiempo de descanso. Y lo más descarado es de que el átomo agarra ventaja con ella, no le respeta las partes nobles de la mujer también, pues sí, se pegó. Pero no respeta el tiempo que tiene. Exacto. Que descansar, no, sino no. Que se le deja ir con todo. Ya cuando empieza otra vez la contienda en la segunda, pues desgraciadamente el átomo la está agarrando ahí como si fuera costal de deportista. Exacto, duro. Y pues metiendo muchos faules primeramente. Ajá, exacto. Él pensando que a lo mejor estaba luchando con algún hombre. Hombre. Pero que si hubiera sido hombre, no llega ni a la segunda el átomo. Se hubiera chocado con el de los sillazos, con el jabalí. Sí, con el jabalí. No, hubiera estado pesado, ¿no? O con el otro luchador que estaba luchando con el abuelo. Sí, claro. Con Moctezuma. Sí, porque pues oye, digo, también el señor Moctezuma ya es una persona mayor, la cual se le merece el respeto. Sí, claro. Y claro, sabemos claramente que es una función, lo cual es para grandes, chicos. Exacto. Para todo, ¿verdad? Y Moctezuma fue, el señor Moctezuma fue una de las grandes figuras del Pancracio. Sí. Él participó en unas películas de Cantinflas. Exactamente, participó también con Santos, exacto, el Mascarado de exacto. Plata. Cuando en la película algo de las momias, ¿verdad? Exacto. Ahí fue donde participó, no recuerdo si fue la primera o la segunda actuación que tuvo en esas películas. Pero un señor de 70 años, subirse al cuadrilátero no está fácil, y demostró el señor que tiene lo suyo todavía, oiga. Todavía tiene pero sí, oiga, porque y con un chavo de unos 30 años, ¿verdad? Más o menos. Y el ruco lo supo manejar. Lo supo manejar, y aunque pues como les digo, de todas maneras, digo, el hombre
se merece el respeto, sí, y todo. Claro. No le estaba surtiendo la felpa, o no le estaba dando la felpa que suelen darse, ¿verdad? Simplemente por la edad del señor. Oh, claro. Sí, todavía tiene, claro, tiene bastante elasticidad, movimientos, sí, que sí, le favorecen, y gracias a todo eso es que se ha mantenido vigente el hombre. Y la verdad, pues también un saludo para los Chivos, ¿no? Que manda lucha, oiga, qué mando evento. Muy bueno, 3-3, y los Chivos salieron victoriosos de este. Porque esta pelea pasó a la historia, porque creo que es primera vez que se enfrenta un hombre y una mujer, y más que todo por una máscara. Exacto. Aparte de eso, pues también esa última contienda del Pancracio, que fue los Chivos contra el Jabalín y este otro... Y el Arlequín, el otro. El Arlequín. Pero se pasaron de la raya con los sillazos, ¿verdad? Con el sí, otro chavo. Completamente, porque pues bueno, digo, son gajes del oficio que a veces los tengan agarrados a uno de los del equipo. Y pero, nosotros quieran darle al contrario. Pero que él ya estaba tirado en el piso, o sea. No, que, sí, pero de primero ves que empezaron a. Bueno, uno de ellos, parece que el Harlequin empezó a buscarle a él que porque pensó que estaba con nosotros. Y no era así. No, simplemente que son gajes del oficio que salen. Exacto. Así de repente. Lo que pasa que, mire, que el muchacho se lo tiraron a los Chivos y, y estos se apartaron y les pegó a ellos. ¿Sí? Pasa eso, en la lucha libre pasa eso. En todo pasa. En todo. Y dijeron que él estaba contra ellos, y puro cuento, y le pegaron los dos sillazos, pero ya en el piso al chavo. Sí, porque mira, por ejemplo, cuando estaban deteniendo al Chivo. Sí. Entonces le iban a dar, entre dos le iban a dar al Chivo. Sí. ¿Y qué pasó? El Chivo se sacó. Brincó. Sí. Brincó la barra el Chivo. Hasta le hizo meh. No, pero el Chivo es uno de los grandes del Pancracio en México. ¿Sí? Estuvo en el Toreo de Cuatro Caminos, en la Arena Coliseo de México. Y ha peleado contra, inclusive le quitó la máscara a uno de las grandes figuras, a Batman. Una grande de las figuras del Pancracio en México. Así es, efectivamente. Y pues bueno, como les digo, ahí fue una equivocación que desgraciadamente pasan. Exacto. Entonces cuando ya miraron que pues el muchacho aquel se quitó y le llegaron al otro, fue donde se prendió la mecha. Cierto, y ahí le echaron la bronca. Sí, se le echaron a él, y el último ya ves, hasta después de que perdieron la lucha, la agarran contra él. Exacto. Y eso no va. Y más que todo porque los sillazos fueron ya tirados en el piso. ¿Sí? Lo dieron una buena felpa, y en el piso, bueno, y hasta la silla se dobló. Se dobló. Sí, pero ahí lo peor que hizo el Harlequin, ir a tumbar a un niño inocente. Exacto. De la silla para quitársela y ir a golpear al otro, sí. Eso sí no va, no, eso sí no va, no. Porque eso es contra la ley, que vaya a tumbar a una criatura, un menor de 4 años. 4 años y lo tumbaron, el niño cayó al piso, y sí, digamos, es duro porque en el momento pues la mamá se prendió, oiga, sí. y con razón, porque pues si hubiera sido una silla la mía o la suya, pues no había tanto problema. Exacto. No, personas, pero un niño de 4 años cayó al piso. Sí, porque ya ves, hasta el último también, ¿quién era? Uno de ellos. El de los Chivos llegó a preguntar. Sí. Que si como había sido, ya le dijo, no, ¿sabes qué? Se pasaron de la raya, porque no era así. O sea, la silla del niño estuvo muy mal, porque... Sí, pero ¿te acuerdas cuando estaba ya en la lona el Jabalín? Ajá. Que le estaban surtiendo, sí, todavía la fecha, exacto, todo eso. Exacto. ¿Qué hizo el público? Empezó a hablarle a los Chivos. Sí, exacto. Y salen los Chivos del escondite y vienen en friega. ¿Y qué pasa con los que se sentían muy fregones? Ajá. A correr, ¿verdad? A correr. Y oiga, pero ¿qué? Este muchacho, el Jabalín, qué resistencia, ¿no? Qué soporte. Qué soporte, se paró el tipo y a dar todavía autógrafos y fotos. Sí. Y fueron sillazos, pero sabrosos, oiga, la verdad, y fue de verdad. Sí. No, porque la gente puede pensar, no, fueron sillazos, pero porque nosotros vimos en vivo. No, sí, así mucha gente piensa que los sillazos son mentiras, no. Era una silla de metal. De metal, sí. Lo cual, de esas que se doblan. Sí. Entonces, aquel la vaya, agarra, tumba al niño, le quita la silla, se sube al ring
y le da tremendos sillazos. Dos sillazos. Y una parte en el pecho. Dije, hijo, y este tipo se paró. Yo dije, el tipo no se para. Pero más, más feo la que le pegó en la cabeza. Dos fueron en la cabeza. En la cabeza fueron dos. Oh, sí. Y ahí en la cabeza fue donde se dobló la silla. Ajá. Y el otro todavía se lo vinieron a poner aquí en el cuello. Sí, cuando estaba tirado. Estaba tirado. Es cuando llegaron los chivos. Sí, sí. Entonces, y qué bueno que salieron, pues, ¿sí? porque lo que hicieron, la verdad, no. Ya estaba fuera de contexto, sí, también. Sí. Pero aparte de eso, digo, el referee está ahí como mediador. ¿Por qué no los descalificaba? Sí, rápido. No, ahí está, supuestamente se ve que está vendido. Este referee... como referí en ese momento, sí no sirve. No, oiga, y el Arlequín la traía contra usted ahí, oiga. Sí, también ahí la quiso agarrar el caballo, pero pues desgraciadamente el caballo no se dejó. Que si le monta el caballo lo tira. Llegó el tipo y lo enfrentó cara a cara, oiga, llegó. Sí. Llegó porque, bueno, ¿y tú qué traes? Antonio Aguilar. Que me quiso agarrar el sombrero. El sombrero. Y, no, ¿cuál? Y sí, se fue. Ese Antonio Aguilar, se fue para el rancho. Es por eso que decían que si era mi hijo. Pero no, la neta que no, porque más bien se quiso poner mi sombrero, quiso ser alguien más fuerte. Pero ahí, como dijo Antonio hace rato, ahí, chicken go. Exacto, no, pues eso es la verdad. Pero fue un espectáculo magno que nos dieron, un espectáculo, y viene ya otra para el mes de febrero. Sí. Y pues a ver qué nos ofrecen los chivos en ese. En ese magno evento, porque parece que viene otra contienda de, creo que el Arlequín con el otro van contra van contra el jabalí y ahorita eso va a estar que truena, porque ahorita ya hay un pique entre ellos. Exacto. No, porque lo que pasó ahí no fue tan bonito. Sí, pero hicieron ese reto solamente el Arlequín con el jabalí. Exacto. Nada más. Porque él fue el que le pegó. Ya si el otro quiere meterse, entonces va a entrar un chivo. Sí, sí, sí. Y yo creo que va a entrar el chivo mayor. Y si pega uno de paro, peor, ¿verdad? El chivo. Así. Ya ves que les pusieron esa canción ahí. Al chivo que pega uno de paro. Sí. Ah, con Antonio Aguilar, ¿no? Exactamente. Yo creo que vamos a darle un poquito también más de ambiente. Vamos a ponerles otra cancioncita por ahí para que no se duerma el público. Que digan, no, ya están hablando demasiado estos hombres, están hablando de deportes, ok, pero pues bueno, también necesitamos música. Claro que sí, vamos a ponerles un poquito más de música ahí con algunos de los otros artistas, los cuales, si no ha llegado aquí a la cabina de Farándula TV Show, ya pronto llegará para acá para presentarlo con todos ustedes y algunos otros de los temas que ustedes no han escuchado, pero mientras tanto vamos a poner a uno de ellos que por acá ya lo están preparando, así es de que los dejamos con este bonito tema. Regresamos con ustedes. Hablando aquí que anda ahí. Así es, Tony, pues bueno, a ver qué nos ofrecen ahora con esa nueva, o sea, con esa contienda que traen del Pancracio para el mes de febrero. Sí, pues yo siento que va a ser un espectáculo magno, pues, porque ya hay un pique entre ambos luchadores, ¿no? Sí. Y creo que nos ofrecerían algo mejor, porque ya hay esa rivalidad que salió de esta contienda, ¿no? Sí. Que en sí, pues, si no se le esperaban, digamos, por ahí el Arlequín o el otro compañero de él que iba a pasar esto, pues desgraciadamente sucedió y pues ahora están en pique. Sí, porque lo que pasa es que mire que son piques que nacen en un momento de calentura. Ajá. Y pues fue un momento de calentura, pero ellos sí se pasaron, porque en primer lugar eran dos contra uno. Exacto. Y pues no se vale así, fuera uno contra uno, pues uno dice, sí, era, ¿no? Que el Arlequín le hubiera dicho al compañero, vete, déjame personalmente, este es mío, tú vaste por allá. Exacto. Y no, entre los dos le surtieron, sí, oiga. Y eso como que no estuvo bien. No, pues no. Son gajes del oficio, principalmente con los rudos. Sí, pero yo creo que... Y este muchacho, el jabalín era rudo, pero ahorita ya estuvo, ya se cambió el mando técnico. Sí, ahí, ya completamente. Porque, pues, aunque no quisiera, aquel lo aventó. Lo obligaron a hacer eso.
Así es. Pero la pelea de los sillazos de verdad fue un terrible sillazos. Bastante fuerte los sillazos. Así es de que, pues bueno, estamos haciéndole la cordial invitación nuevamente por allá a toda la gente, todos los que ya están escuchando el programa de Farándula TV Show USA. Les hacemos la cordial invitación para que venga y nos acompañe a estar en el evento aquí en la Iglesia Santa Marta, ubicada en el 6012, o sea, 6012, Seville, o Seville, como usted lo entienda mejor, Seville, Avenida, Huntington Park, California. Aviéntese en italianazo como el que habla usted, pues. Ah, bueno, ahorita estamos más concentrados ahorita acá en el español. Así es de que, pues bueno, ya luego por ahí les pasamos un poco más de italiano, así como franchute. Oui, oui, monsieur. Y pues bueno, ya luego por ahí empezamos por ahí a comunicarnos también con diferentes personas para que nos acompañen también por acá. Y no se les olvide, haciéndoles la cordial invitación para que nos acompañe el día de hoy y el día de mañana, domingo 11 de diciembre. Y si quiere acompañar también a toda la gente el día 12, el lunes 12 de diciembre, también en la misma dirección, la misma ubicación, van a tener ahí pues a las mañanitas de la Virgen de Guadalupe el día domingo por la madrugada. Lo mismo ya desde ahora, por la tarde, estaremos escuchando ahí mañanitas a la Virgen de Guadalupe, lo mismo el domingo, y pues directamente va a ser el día 12, creo que las mañanitas van a ser como a las 6 de la mañana, pero pues bueno, aparte de todo, si asiste al evento, ya sea hoy o mañana, por ahí hay boletines, ahí hay flyers donde se puede dar cuenta a qué horas va a ser directamente la misa. Ahorita no se lo paso directamente yo aquí en la programación porque no la tengo, desgraciadamente, pero déjenme ver si por acá es que la tengo y voy a pasárselas así de rapidito para que vayan anotando, bueno, por aquí la tenemos, vamos a ver, dice día 11, no, este es el 10, el 11 será... Día 11, mañanitas con mariachi de 10 de la noche a 12 de la noche. De 10 a 12 de la noche el día 11, o sea, mañana. El día 12, mañanitas con mariachi. El domingo, digo el lunes 12, mañanitas con mariachi, empezando a las 5 de la mañana. Va a ser de 5 a 7 de la mañana para más información, ¿verdad? O si quiere un poco más de información, puede hablar a este número telefónico que es el área 323-585-0386. Nuevamente, 323 el área. Número telefónico 585-0386. Por ahí le darán más información de todo esto. Y pues bueno, esperemos que estén presentes. Que estén presentes ya desde el día de hoy, 10, del día 10 de diciembre, va a ser el bonito carnaval, el bonito festival dirigido directamente para la Virgen de Guadalupe, en la parroquia Santa Marta. La ubicación es en el 6012, Seville Avenida, Huntington Park, California, 90255. Le damos por ahí nuevamente el número telefónico para más información, área 323-585-0386. Así es de que por allá pues los esperamos. Si llega por ahí, diga, si dice, escuchamos por ahí en Farándula TV Show USA que iban a estar ustedes acá. Y a todas las personas que llegan ahí, que nos digan que nos miraron por aquí o que escucharon el mensaje, les voy a regalar un DVD de los que traigo por ahí. Son películas en español, películas viejitas, pero bonitas. Ahí traigo también, o sea, son películas donde actúa Lola Beltrán
y algunos otros artistas de la época de oro. Así es de que, como les digo, simplemente llegue, váyase hasta donde estemos ahí anunciando, y llegue y preséntese, soy fulano, soy mangano, lo que sean, los escuchamos o nos dieron la invitación por otro lado y aquí estamos. Quiero que me regale un DVD o un CD, que de los que vamos a estar ahí regalando. ¿Tienes algo, Tony? Sí, pues, Ismael, pues te digo, en el boxeo pues vienen grandes carteleras para el próximo año, ¿no? Y hoy hay cartelera aquí en el Foro de Inglewood, sí. Okay. Va a estar peleando Bernard Hodgkin. Y ya, pues a su edad, ¿no? Pero tuvo que... Hay un boxeador que canceló el salido. Sí. Y entró al kit Bernard Hodgkin, ya un boxeador de 50 años, pero... Uh-huh. Pero que fue grande en su tiempo, ¿no? Sí. Pero vienen grandes carteleras ahora para febrero. Sí. Viene una banda cartelera de Jorge Labrada, Big Champion Promotion, y para la Arena Coliseo de Guadalajara, y para el mes de febrero viene esta magna cartelera y otras carteleras más que vienen en puerta, ¿no? Sí, qué bueno, Tony, así pues toda la gente que nos está ya mirando por medio de Farándula TV Show USA, estén enterados de esto, y si gustan ir a ver esta promoción boxística, están cordialmente invitados para que no deje de asistir. Y pues a la vez también les estamos comentando de que ya pronto por acá tendremos también a una de las grandes artistas, una gran cantante con banda, tipo norteño banda. Ella es una muchacha que viene con bastante empuje. Estamos hablando de Nali Jiménez, Tony. No, pues claro que sí, pues Nali, pues acá tuvimos una plática con ella, ¿no? Y sí. Vamos a trabajar con ella algunas cosas, y pues es una voz fresca que viene dando de qué hablar, ¿no? Y sí, más que todo con un género de banda, pues donde hay mucho hombre, ¿no? Pero yo creo que Nali trae una voz privilegiada. Sí. Y lo que va a ofrecer al público va a ser algo muy bueno, ¿no? Es algo un poquito diferente, ¿verdad? Claro. Pero está muy bueno, los temas que traen muy buenos. Para allá también tiene ya un videoclip de una canción. Por ahí, simplemente quiere buscarla, búsquela por ahí en el Face, como Nali Jiménez, ahí ella aparecerá. Tiene una fotografía muy bonita, lo cual tiene un vestido color azul. Y pues tiene varias canciones ya puestas ahí en YouTube también, si quiere escucharlas, ahí las puede encontrar. Así es de que, pues bueno, yo creo que los vamos a dejar con otro poco de música. Mientras tanto, sí les agradecemos infinitamente por su atención, de que nos hayan soportado otra horita más hoy en este día sábado. Les deseamos lo mejor de lo mejor. Nosotros nos retiramos del aire, pero siga escuchando la programación de Farándula TV Show desde Los Ángeles, California. Deseándoles una feliz Navidad, un fuerte abrazo de parte de el señor Gabriel Fernández, aparte de Ismael Galván, su servidor, y mi compañero Antonio Portillo. Pues y un saludo al señor Gabriel Fernando Díaz, ¿no? Gracias, por la hospitalidad, y a ti, Ismael, por pues ser parte de este equipo, que me hiciste parte de este equipo, ¿no? Y a echarle ganas, porque de eso se trata, y pues trabajar con la gente que quiera acercarse, ¿no? Aquí es lo que estamos haciendo. Así es, efectivamente. Y pues bueno, los dejamos para que puedan seguir disfrutando de su fin de semana. No se les olvide esa cordial invitación que les estoy haciendo para este evento aquí en la Iglesia Santa Marta de Huntington Park. La dirección es 6012 Seville Avenida, Huntington Park, California, 90255. Así es de que esperamos verlos por ahí. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día sábado y domingo. Dios les bendiga, regresamos. Sí, un abrazo de gol para todo el público, y igualmente un abrazo de knockout, ¿no? Para todo el que le gusta el deporte de fistiana, también el boxeo, ¿no? Así es, efectivamente, así es de que hasta el próximo, si Dios nos presta vida. Muy bien.